Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles, mencionado sexto en 3 evangelios y séptimo en los Hechos de los Apóstoles. El nombre significa hijo de Talmai, que es un antiguo nombre hebreo llevado por el rey de Gesur, cuya hija era esposa de David. Esto demuestra al menos que Bartolomé era descendiente hebreo. Este puede haber sido su genuino nombre propio o simplemente añadido para distinguirlo como el hijo de Talmai. Fuera de las instancias referidas, no ocurre otra mención de su nombre en el Nuevo Testamento. Nada más es sabido acerca de su vida con certeza. Muchos eruditos lo identifican con Natanael. Las razones de esta suposición es que el nombre Bartolomé nunca aparece en el Cuarto Testamento, mientras que Natanael no es mencionado en los sinópticos, pero que Bartolomé es un nombre relacionado con Felipe. En el Evangelio de Juan se lee que Felipe era un viejo amigo de Natanael y lo guió hacia Jesús. Era de Galilea donde Jesús encontró la mayoría. Finalmente, que en la ocasión de la aparición del Salvador a la orilla del mar de Tiberias, Natanael es encontrado presente, junto con algunos apóstoles que están nombrados y dos no nombrados. Y así, presumiblemente, era uno de los 12. Esta cadena de evidencia circunstancial es ingeniosa y muy fuerte. A pesar de todo, Natanael puede haber sido otro personaje en el cual, por alguna razón, el autor del cuarto evangelio puede haber estado muy interesado. Ninguna mención de Bartolomé ocurre en literatura eclesiástica antes de Eusebio, quien menciona que Pataeno, mientras evangelizaba en la India, se dijo que un apóstol ya había evangelizado allí antes que él y que le había dado a sus convertidos el Evangelio de Mateo escrito en hebreo, que todavía era atesorado por la iglesia. Otras tradiciones representan al apóstol Bartolomé como predicador en Mesopotamia, Persia, Egipto, Armenia, Licaonia, Frigia y en las orillas del Mar Negro. Su muerte se dice que fue en Albanópolis, en Armenia. Esto es igual de inseguro. De acuerdo con algunos, él fue decapitado. De acuerdo con otros, desollado vivo y luego crucificado, por órdenes del rey Astiages, por haber convertido a su hermano, el rey de Armenia. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, te invito a poner me gusta, a dejar un comentario y a compartirlo. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo video.